Buenas, pues me ven con guitarra, pero realmente no voy a tocar. Simplemente es como para hacer algo mientras les voy contando el lore de clase media. Pero bueno, todo empieza con Emanuel, porque pues el lore de clase media consta de cuatro canciones. Cuatro. Y todo empieza con Emanuel. En esta historia realmente solo se involucran dos personajes, que son Emanuel y Verónica. Porque sí. Verónica entra en esta historia. Bueno, todo empieza. Primero quiero que sepan que todo esto es ficticio, pero realmente nada de esto pasó. Sí tiene como algunos sucesos de la realidad, pero pues las cosas graves y serias y delicadas que toca el lore son ficticias y son inventadas por mí. Entonces, lo más fuerte que escuchen no pasó. Bueno, empezamos con Emanuel, que básicamente relata cómo Emanuel conoce a una chica de la cual se obsesiona muy feo, a tal punto de que el mismo día que la conoce la viola, ¿cierto? Entonces, bueno, para entender esto también hay que tener en cuenta que las canciones normalmente están narradas desde el punto de vista del subconsciente de Emanuel. Y en Emanuel narra como los hechos y describe como el día que todo pasó. Entonces, pues sí. Y por eso es que en el estribillo dice como, dale, 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 Emanuel, dale, 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 Emanuel. Porque el subconsciente lo que hace es alentar el hecho, la violación, pues. Después de esto, la chica queda con un trauma muy feo, pero también desarrolla una especie de apego emocional y físico con este pelado, con Emanuel. Entonces, establecen como una especie de relación rara. Y pues muy poco saludable, en el que bueno, la pelada pues básicamente está dispuesta como a satisfacer sus deseos, sus necesidades, lo que sea. Y bueno, Emanuel se aprovecha de esto y con el paso del tiempo desarrolla un fetiche que consiste en culiar en lugares públicos. Y de ahí nace Sexo en el Éxito. Que esta canción lo que hace es como describir la especie de relación que llevaban y los encuentros. Básicamente es una canción que describe su vida sexual. Entonces, si por ejemplo en Sexo en el Éxito hay una estrofa que dice está yo en. Ah, no. No, es la segunda estrofa. La segunda estrofa es la que dice había un man, me estaba mirando, se acerca poco a poco, me estaba asustando. Cuando me lo pensé, estaba culiando, ta, 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 ta. Esa estrofa está narrada desde el punto de vista de Verónica. Y pues bueno, de acá pasamos a la siguiente canción, que es Mi novia se llamaba Zuko. En esta canción nos muestra cómo Verónica desarrolla también una especie, no, desarrolla una adicción a las sustancias psicoactivas para poder llevar la relación que tiene con Emanuel de una manera como más parcha, porque pues necesita las drogas para sentirse bien con él. Entonces, bueno, en una de esas pues prueba el bazuco y le queda gustando mucho. Y en una de esas le da una sobredosis y se nos muere. Entonces, pues sí, y ya de acá pues pasamos a la última canción, que es Noches Blancas, que básicamente es Emanuel reflexionando de pues y dándose cuenta de que la única persona que fue capaz de amarlo y aceptarlo tal y como era, está muerta por culpa de él. Y acá es donde él abre un círculo infinito de autolesiones del cual no puede escapar. Y ya, recordatorio de que esto no pasó. O sea, Emanuel no existe. Verónica tampoco existió. Porque, pues, recientemente me enteré que hay gente que está diciendo que esto sí pasó y que es verdad. Pero no, no es verdad. Es todo una historia.
Simplemente es como una historia que yo creé para conectar las canciones. Y pues quería algo como más profundo que simplemente sexo en un éxito, o un man que culea con una pelada que acaba de conocer, o una china adicta al bazuco. Entonces sí, yo lo que quería era como algo más profundo, y por eso inventé este lore, que le da como un trasfondo y le da otro significado a las canciones. Ya no son como tan vacías ni tan superficiales, sino que ya tienen un trasfondo y tienen un mensaje, por así decirlo. Más que un mensaje, tienen una historia. Y eso es lo que yo quería. Pero en ningún momento esto pasó. Todo es ficticio, todo es. Todo, nada es real. Simplemente cogí ciertos. Bueno, realmente no. O sea, las canciones no las hicimos con este fin. Simplemente, pues las canciones tienen la letra que tienen. Por eso Emanuel, pues sí tiene sucesos reales, pero Emanuel nunca, nunca violó a nadie. Entonces, eso era todo. Quería aclarar eso y pues que conocieran el lore. Y ya. Entonces, so, muchas gracias por ver. Nos vemos.